pueblo con pretensiones de ciudad. Tiene unos 15.000 habitantes, está en la costa oriental de Cuba, se llama... Jibara. Jibara. El nombre del pueblo ha sido pronunciado por uno de sus hijos más ilustres, el escritor don Guillermo Cabrera Infante, al que recibimos hoy en el programa. Fue aquí donde empezaron a dispararse las primeras ilusiones y los primeros sueños del que había de ser uno de los intelectuales más precozmente mmm, llamados a establecer una polarización en torno a su persona, y una curiosidad que es hoy internacional. Guillermo Cabrera Infante ha sido un hombre precoz, ha sido un hombre que escribió, empezó a escribir muy pronto, teniendo apenas ¿cuántos años? Dieciocho años. Dieciocho. Tenemos una serie de fotografías en un álbum que iremos viendo poco a poco, en el que en diversas etapas de su vida, de su joven vida, le vemos manejando ya máquinas de escribir, esa precocidad suya le ha acompañado en muchas otras cosas, con esa misma precocidad colgó los estudios de medicina, si no estoy equivocado, sí. también fue precoz para casarse, para la literatura y para el amor, y fue precoz en otras muchas cosas de las cuales tendrá noticia el espectador a partir de este momento. ¿Cómo era el entorno social? en que nació Guillermo Cabrera Infante. Bueno, a mí me gusta la pregunta porque me gustan las cronologías. Yo prefiero uh, comenzar diciendo que nací en 1929, el 22 de abril, fecha en que también nacieron Lenin y Chile Temple. Esto me ha condenado políticamente y me ha llevado también a, a tener que ver con el cine. 1929 fue el año del gran crack financiero mundial y esto me ha convencido de que nunca seré rico. No hay razón alguna para sospechar que eso no pueda tener eh, otra cara, ¿no? Mera superstición de números y fechas. Bien, en ese año 1929 en el que nace Guillermo Cabrera, ¿cómo era la vida en Jibara? Era una, una vida que comenzaba a cambiar porque el puerto era, había sido muy importante durante la, la colonia española y en los primeros años de la República. Y después cuando construyeron la gran carretera central, el pueblo empezó a quedar a un lado y fue convirtiéndose poco a poco en un pueblo fantasma. Ya cuando lo abandonamos mi familia y yo en 1941, había descendido mucho como pueblo, pero en realidad era un pueblo muy bello, muy amable, como tantos otros pueblos tropicales que podemos encontrar en Venezuela, en América Central. Y yo nací de padres... Mi padre, que era tipógrafo y periodista local, y mi madre, que tenía inclinaciones políticas, tanto que ellos dos fueron fundadores del Partido Comunista en el Pueblo en el año 34. Ah, tengo un recuerdo muy preciso de los avatares a que condujo esta inclinación política, de haberme despertado un día cuando yo tenía siete años, en 1936 y ver pasar corriendo a mi madre hacia el fondo de la casa, perseguida detrás por mi hermano, y después de eso dos guardias rurales, que era la, la policía uh, rural de Cuba, que entraban con armas en la mano persiguiendo a mi madre hacia adentro de la casa. Resultaba que ellos, es decir, mis padres, eran encargados de la propaganda comunista en el pueblo y estaban vigilados. Entonces, esta mañana cogieron presa a mi madre, mi padre no estaba en la casa, se presentó más tarde a las autoridades y los dos fueron llevados a la capital de la provincia, Santiago de Cuba, que queda como a unos 500 kilómetros de Gibara. Y aquí me tropecé yo con mi primera soledad, es decir, que me quedé en manos de mis abuelos y padecí mis primeros trastornos psíquicos. Que después ya mayor se convirtieron en un nervous breakdown del que creo que hablaremos en el futuro. Quedamos entonces en que hay, por razones políticas, unas primeras crispaciones, unas primeras vivencias casi traumáticas en el niño Guillermo Cabrera, uh -huh. en ese niño que estaba apenas empezando a enterarse de lo que había alrededor, supongo que yendo al colegio, sí. estudiando ya. Cosa curiosa, yo estudiaba en un colegio de cuáqueros que se llamaba Los Amigos hasta que mis padres fueron presos. Después que ellos regresaron al pueblo, mi padre tuvo dificultades económicas, tuve que dejar el colegio y asistir a la escuela pública. Y finalmente él se trasladó a La Habana en el año 1940 y luego nos trasladamos todos en el año 1941. Y ahí terminó mi niñez, que fue pobre, es decir, éramos bastante pobres nosotros, pero fue muy feliz y comenzó una adolescencia pobre también, pero más infeliz. Que la niñez, porque había dejado detrás el pueblo, una casa grande, la familia, y nos encontrábamos entonces viviendo en La Habana en un cuarto, en un falansterio que se llaman solares en Cuba. Y ahí la vida era muy reducida y bastante miserable. Se ha dicho siempre que la edad feliz es la juventud, y sin embargo, tantas y tantas veces cuando escuchamos a la gente, contar sus vivencias, parece que la adolescencia y la juventud han sido las edades de mayores infortunios. Para mí fue terrible, es decir, es, una, es un proceso que yo no quiero volver a pasar. Y a veces con mis hijas, que están en la adolescencia, las dos, pienso lo difícil que se hace la vida para un adolescente. Sin embargo, es una época en que uno está tan seguro de tantas cosas, piensa que tiene la verdad de la, verdad de la vida, cree que el futuro es tan largo como la eternidad. No piensa en la muerte, cosas que van apareciendo después con los años maduros. ¿Qué impresión le causa al joven Guillermo Cabrera esa irrupción en la vida de la ciudad? Ah, fue un gran descubrimiento, fue una, una gran aventura. Para mí la ciudad fue deslumbrante, La Habana me deslumbró con sus luces, sus anuncios luminosos, la vida tan ajetreada, tantos automóviles por las calles, cuando en mi pueblo apenas había automóviles, tanta gente era una ciudad de cerca de un millón de habitantes entonces. Y fue para mí una experiencia fascinante. Es decir, yo sueño mucho con esa Habana. Y esa Habana está parte de ella descrita en, en mis libros. Nos decía antes Guillermo Cabrera que él nació el mismo año en del crack de, de los Estados Unidos, de el crack de Wall Street, el mismo año en que nació Lenin. No, el, el mismo el, el día, mismo día el mismo día. El mismo día en que nació Silly Temple. Pero también habría que añadir como otro dato importante para la biografía de Guillermo Cabrera, que nació en Oriente, en la provincia, que es también la que dio a, a cubanos tan históricamente famosos como Fulgencio Batista, el último dictador, y Fidel Castro, que es el actual líder de la Cuba de hoy. Cosa curiosa, hemos nacido los tres en un radio de 100 kilómetros, es decir, Gibara que por mucho tiempo se pensó que era el puerto por donde había desembarcado Cristóbal Colón por primera vez en Cuba en 1492, y para desengaño de los vecinos del pueblo, se descubrió que Colón efectivamente había desembarcado unos 6 kilómetros en otro puerto aledaño. Y Banes, que está a unos 50 kilómetros de Gibara, fue donde nació Batista, y en Virán, en, en más hacia el interior de la provincia, a unos... 70 kilómetros de Banes y de Gibara, nació Fidel Castro. ¿Tiene la provincia de Oriente unas características especiales como para dar una cierta clase de hombres? Era una provincia que era la más grande y la más rica de Cuba. Era también la más independiente. Tanto que en un, en un tiempo se pensó en hacer una provincia federal de la provincia de Oriente. Allí nació uno de los grandes libertadores de la época de la colonia Antonio Maceo y en ella murió José Martí el que se ha llamado el apóstol de la libertad de Cuba estamos en La Habana esa ciudad que sorprende al, al muchacho venido de Gibara Empieza enseguida en me imagino las inclinaciones hacia cierto tipo de cosas hacia las letras ya hacia el cine bueno yo había tenido un encuentro con el cine muy temprana edad a los 29 días de nacido mi madre me llevó al cine por primera vez a ver la reprise de los tres jinetes del Apocalipsis, los cuatro jinetes, perdón. Y yo recuerdo que yo era capaz de leer películas, es decir, de verlas y verlas y comprenderlas mucho antes de saber leer. Que es decir que empecé a leer a los cuatro años y yo era un, ya un aficionado al cine cuando tenía dos y tres años y recuerdo películas de esa época, no solo comedias americanas, sino inclusive las, las melodramáticas y tristes, deprimentes películas de Carlos Gardel, películas argentinas toda la obra literaria de Guillermo Cabrera está en cierto modo influida por esa pasión cinematográfica. Influida por el cine y también muy influida por los lo que se llaman en Cuba muñequitos, que ustedes llaman aquí tebeos. Uh -huh. Esa fue también mi primera literatura y precisamente por mi interés en los muñequitos fue que aprendí a leer. Porque no me interesaba aprender a leer y sin embargo quería comprender lo que decían los globos de que los muñequitos y aprendí a leer prácticamente yo solo con, au con auxilio de los muñequitos. Y recuerdo perfectamente el día en que esto ocurrió, la primera vez que yo pude leer una frase. Y era precisamente de unos muñequitos llamados Benitín y Eneas, que me gustaban mucho en esa época, que eran unos muñequitos cómicos. ¿Y que todavía se pueden encontrar por ahí alguna vez? Yo no sé, dejaron de, de aparecer en Cuba desde el año 59, pero no me he vuelto a encontrar con ellos. Sin embargo, me he encontrado con otros muñequitos de la época, como Tarzán el príncipe valiente, uno que se llamaba el spirit. dick tracy. eso los he vuelto a, a ver en antologías publicadas en estados unidos y comparadas por mí en londres. ¿Cuándo entonces se va afirmando la vocación literaria? mucho más tarde. yo entonces estaba estudiando el bachillerato y mi padre pensaba primero destinarme a la carrera naval, cosa que era verdaderamente absurda porque no tengo nada de marinero. y además soy muy pobre en matemáticas. Entonces en el instituto yo era un estudiante bastante indiferente, me interesaba más el deporte, el béisbol, que se llama la pelota en Cuba. Y un día un profesor que después con los años comprendí lo bueno que era empezó a hablar de la Odisea y comenzó a hablar del regreso de Ulises a Ítaca y de su perro Argos que lo recibió y momentos después de recibirlo murió. Y a mí me pareció tan interesante esa historia que comencé a interesarme por la literatura inmediatamente y me convertí en muy buen alumno de historia literaria. Pero no fue hasta el año 47 en que me encontré un texto de Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, y se me ocurrió parodiarlo haciendo un cuento que utilizaba los mismos elementos de repetición y de eh, utilización de ciertos sonidos y ciertas sílabas. Y este cuento, para mi sorpresa, fue aceptado por la revista Bohemia, que era la revista más popular de Cuba. Y así comenzó lo que comenzó como una broma, se hizo serio hasta convertirse en una afición, después en una profesión y finalmente en una obsesión. ¿El estado actual es el de obsesión? Sí, una obsesión con las palabras, una obsesión con el lenguaje, exactamente. ¿Y el estado de mañana es imprevisible? Yo creo que yo tengo una teoría respecto a la literatura de que cada libro debe tener su lenguaje y he tratado de que mis libros diferentes sean escritos de forma diferente. Yo creo que mañana la literatura mía estará más compuesta de nostalgia que a eso es lo, a lo que tiende en estos momentos. Pero los últimos libros, y de eso ya hablaremos en su momento, de Guillermo Cabrera son unos libros más bien experimentalistas. El último libro precisamente es una especie de experimento que se llama Exorcismos de Estilo o de Estío. Ya desde el título hay una intención de burlarse de las formas estilísticas. También parodia mucho la retórica. Y hay ciertos elementos experimentales en el libro. ¿Cómo es Guillermo Cabrera por dentro? Da la sensación de un hombre dramático, de un hombre atormentado. Bueno, yo he cambiado mucho a partir del año 72, cuando tuve mi Nervous Breakdown, es decir, un colapso nervioso. Que, para terror de mi mujer Miriam Gómez, un analista describió como esquizofrenia temprana. Entonces, acudimos, acudió ella, mejor dicho, porque yo estaba en esas condiciones verdaderamente que no, no podía reconocer la realidad, a un psiquiatra y determinó que yo tenía verdaderamente lo que se puede llamar un surmenage, un exceso de trabajo que me había bloqueado absolutamente la capacidad de raciocinio y vivía en un delirio constante. A partir de ese momento mi vida ha cambiado. Yo creo que se ha hecho más seria. Yo creo que antes yo era más dado a la risa, más franco. Ahora soy más taciturno, más introspectivo. ¿Le gusta a usted la gente? Me gustaba mucho la gente. Sobre todo me gustaba mucho el, el pueblo cubano. Es decir, esto está aparece muy claro en mi primer libro, en mi primera novela, Tres Tres Tigres. Me gustaba su manera de hablar, manera de aproximar a la vida con un cierto desparpajo, eso que se llama en Cuba el choteo, que es decir, burlarse de la realidad, en vez de aceptarla dramáticamente, aceptarla como con una risa y a veces una carcajada. Esto me pareció oh, verdaderamente extraordinario y traté de captarlo en mi libro. También me, me impresionó mucho el año en que viví aquí en Madrid, el pueblo español. Me gustó mucho, me gustó su franqueza cierta rudeza que no se encuentra, por ejemplo, en Inglaterra, donde la gente tiende a ser un poco uh, recogida. Es decir, tal vez por el clima, porque en Londres ocurre, y hablo de Londres porque yo no vivo en Inglaterra, yo vivo o sea, verdaderamente en Londres, hay una gran transformación entre la vida del invierno y la vida del verano. Es decir, en invierno los ingleses se ven recogidos, embutidos en, en sus gabanes. Y en verano salen casi desnudos a la calle, se vuelcan sobre los parques, conducen como locos, es decir, se convierten absolutamente en meridionales. Tal parecería que fueran mediterráneos. Para muchos espectadores, el nombre de Guillermo Cabrera Infante es el de un escritor cuya novela más importante probablemente han leído casi todos: Tres Tristes Tigres, por lo menos la novela más conocida. Para gentes que han profundizado un poco más en su personalidad, Guillermo Cabrera Infante es un hombre que es un gran estudioso del, del cine y un hombre que entiende el cine, que siente el cine y que se ha dedicado a la creación de guiones cinematográficos. Para otros muchos el nombre de Guillermo Cabrera está unido a la evolución cultural de Cuba en una serie de años, unido más tarde a la revolución de Fidel Castro, después separado al parecer voluntariamente de ese proceso revolucionario de Fidel. Y hoy es un hombre independiente que desde hace ya una serie de años vive en Londres dedicado exclusivamente a su obra literaria, a su obra de creación. Vamos a tratar de conocer mejor a un hombre tan interesante. Diríamos que lo primero que desde un punto de vista público hace Guillermo Cabrera Infante es inscribirse en la Escuela de Periodismo. Sí, así, así, así fue cuando renunció definitivamente a la idea de tener una carrera médica yo visité un verano al término de, de mi bachillerato la escuela de medicina y entonces verdaderamente me aterró contemplar los cadáveres en la sala de disección es decir había como seis cadáveres en unas mesas de metal y el horror fue tan grande es decir recuerdo todavía muy bien el olor de la putrefacción con el formol que me hizo con me, me convenció definitivamente que yo no estaba dado para la carrera médica entonces decidí entrar a estudiar periodismo. Ya yo había empezado a escribir, había publicado algunos cuentos y aunque no me interesaba el periodismo en sí era una forma más uh, directa conmigo mismo, más relacionada con mi literatura, ganarme la vida a través de las letras. Y así empecé a trabajar en periodismo. Primero trabajé como corrector de pruebas unos cuantos años, después fui crítico de cine de la revista Carteles. Hay una cosa curiosa, yo tuve que escoger un seudónimo para escribir las críticas de cine, porque en 1952 un cuento mío publicado con malas palabras en inglés fue tomado por la policía y yo fui llevado preso y finalmente multado por haber publicado ese cuento con esas palabras que eran verdaderamente absolutamente incomprensibles para un cubano medio, puesto que eran malas palabras pero en inglés. Y esto condujo a que la revista que publicó el, el, el cuento, la revista Bohemia, no quisiera saber nada que apareciera con mi nombre propio. Y entonces inventé un seudónimo basado en la primera sílaba de mi primer apellido y la primera sílaba de mi segundo apellido. Y así fue como surgió Caín, con el que escribía mis, mis crónicas cinematográficas. Y aún hoy, cuando escribo guiones de cine, utilizo este seudónimo. Este es el nombre. G. Caín, nombre que fue en su momento muy importante, sigue siéndolo puesto que el nombre no ha desaparecido ni el hombre tampoco, aunque quizás sí el menester y el vehículo de entonces, lo que ahora se tiende a pronunciar Cain, en Inglaterra, más que Caín como en español. Carteles y Bohemia estaban de algún modo eh, eran de algún modo hermanas o gemelas. Bueno, fueron revistas rivales durante mucho tiempo. Es decir, se tenían un cordial odio los dos directores de ambas revistas, hasta que el director de Bohemia, Miguel Ángel Quevedo, que después se exiló en Caracas y murió suicidándose, decidió comprar la revista Cartel, es decir, comprar la oposición. Y ahí fue cuando yo entré a ser un crítico de cine de forma regular, porque yo era secretario privado de un refugiado español, Antonio Ortega, que había sido profesor en Gijón de Ciencias Naturales y al llegar a Cuba se convirtió en periodista. Yo era su secretario particular, yo siempre iba por las noches a organizarle la biblioteca, sus ficheros, y a él lo nombraron director de carteles y él decidió que yo debía ser el crítico de cine de la revista. Esa etapa de crítica cinematográfica con ese nombre, G. Caín, fue una etapa realmente muy importante. Y fue una etapa que yo eh, muchas veces sueño con ella, es decir, la veo con gran nostalgia, mis primeras películas las primeras críticas, las primeras veces que me pagaron como crítico, porque yo antes había sido crítico amateur, antes de ser un crítico profesional. Y luego después la obligación semanal de hacer comentarios a las películas que se estrenaban. Eran, era en realidad más bien me pagaban a mí por una diversión, puesto que mi gran placer es el cine. Llegó usted a, a inaugurar y a crear una cinemateca en Cuba. Sí, esto ocurrió en 1950, se creó la cinemateca mucho antes de que yo empezara a escribir sobre el cine. Con un grupo de amigos eh, organizamos una cinemateca y algunos de ellos vinieron a Europa y consiguieron que la cinemateca francesa nos prestara películas clásicos del cine silente sobre todo. Y después en 1955 yo hice un viaje a Nueva York y conseguí que el Museo de Arte Moderno prestara a Cuba películas para la cinemateca. Esta cinemateca funcionó del 55 al 56. En el 56 la situación política contra Batista se hacía muy imposible y decidimos detener la cinemateca y no exhibir una película más. Y después la cinemateca ha resurgido en Cuba, dirigida por otras gentes y negando ese pasado que tuvo la primitiva cinemateca de Cuba. Por esos años también había usted contraído matrimonio por primera vez. Sí, por primera vez me casé, tuve una hija en 1954 y otra hija en 1958, y me divorcié en 1960-61 y me casé a fines de ese año con la actriz Miriam Gómez, que es todavía mi mujer, y espero que lo sea por mucho tiempo, que ella pueda resistirme a mí, con todas mis manías, mi nerviosismo, mi vida introspectiva. ¿Es tan difícil? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, Miriam Gómez es muy locuaz y sigue siéndolo. Yo tiendo cada vez más a la taciturnidad. Tras He pasado de la locuacidad a una especie de, de mudez. Es decir, me paso horas pensando, pensando en mi literatura, pensando en, en el pasado, en otras cosas, y tiendo a hablar poco. Probablemente este es un estado pasajero. Es posible, pero aún esta entrevista uh, me cuesta, porque yo soy más un escritor que un orador. Es decir, me expreso mucho mejor escribiendo y me siento mucho más libre cuando estoy frente a la máquina de escribir que cuando hablo. Hablemos un poco de la revolución. Eh, se había realmente puesto muy mal la situación en el país con los últimos años de la dictadura de Batista. Había germinado la famosa revolución que empezó en Sierra Maestra y llegó un momento en que Fidel Castro entró triunfalmente. En La Habana. Ya entonces Guillermo Cabrera se había situado al lado de las fuerzas revolucionarias. Sí. Ya. Además, yo tuve cargos oficiales casi enseguida, en mismo, el en mismo enero del año 59. Fui eh, miembro del, es decir, miembro presidente efectivo del Consejo Nacional de Cultura. Después pasé a ser uh, uno de los presidentes del Instituto del Cine. Y finalmente edité y fundé el magazine Lunes de Revolución. Es decir, la revolución en su primer año fue un año de una extraordinaria libertad. Había una especie de embriaguez en Cuba, pero según fueron pasando los años y acentuándose las dificultades, esa embriaguez dejó de ser tan expresada abiertamente como en principio y la gente comenzó a ser más cauta en lo que decía. Y ocurrió un incidente que es que yo produje y mi hermano, que se llama Sabá Cabrera, dirigió un corto, un documental de la vida nocturna habanera. Y este documental fue, cuando ellos fueron a pedir permiso para exhibirla en los cines, fue primero exhibido en un programa de televisión que yo tenía que se llamaba Lunes de Revolución en Televisión y fue acogido por los televidentes con bastante buen grado. Esta película, en vez de darle, de otorgarle el permiso de, de proyección, fue secuestrada por el Instituto del Cine, que en esos momentos estaba en una efervescencia stalinista. Y así fue la primera vez que en Cuba se había prohibido una manifestación artística per se en, en sí misma. Es decir, que no había ninguna connotación política. Simplemente se acusaba a la película de mostrar a la gente divirtiéndose cuando se suponía que debían estar con el fusil al hombro y vigilando las costas de Cuba. Esta película se filmó a fines del año 60 y fue recogida en mayo de 1961. Entonces hubo una manifestación intelectual muy grande: 200 intelectuales, artistas, escritores, etcétera, eh, publicaron, es decir, no publicaron, sino redactamos un manifiesto y lo hicimos llegar al presidente entonces de lo que iba a ser la Unión de Escritores y Artistas, Nicolás Guillén, y esta a su vez lo hizo llegar a otras esferas, hasta que finalmente fue a parar a manos del presidente de la República y de Fidel Castro. Entonces se decidió hacer una serie de reuniones de Fidel Castro con los intelectuales para saber por qué había esta agitación con respecto a la película. De ahí vinieron unas conversaciones que se llamaron las conversaciones de la Biblioteca Nacional, que ocurrieron tres viernes sucesivos, en los cuales había una gran vigilancia en la entrada, nada más que podían entrar escritores y artistas conocidos. Y en la tribuna estaba Fidel Castro, estaba el presidente de Ortiz, estaba el ministro de Educación, estaba la directora del Consejo Nacional de Cultura, estaba, cosa curiosa, yo, como director de Lunes de Revolución y productor de la película, y estas discusiones terminaron en que la película fue definitivamente prohibida, y el magazine que yo dirigía, Lunes de Revolución, fue... Eh, dejó de existir por pretextos de que no había suficiente papel, tres meses más tarde. Ahí comenzó verdaderamente mi gran desilusión con la revolución. Estaba Guillermo Cabrera en esa película como productor presentando la alegría habanera en la noche. La noche de la Habana ha sido siempre una noche muy alegre, ha sido una noche multicolor, una noche llena de ritmo, una noche llena de sones, ¿no es así? Exactamente como está descrita en mi libro, porque en realidad Tres Citas Tigres comenzó como una suerte de escritura de esta película que se llamaba PM, es decir, Pasado Meridiano. Yo traté de hacer, de rehacer, de reconstruir la vida nocturna que se presentaba en PM por medio de la literatura. Es así que por eso aparecen esos tres músicos, que parecen tres tigres tristes en, mi, en la portada de mi libro. Y después de que dejó de, de existir Lunes de Revolución, yo tuve como una serie, una, un cierto exilio oficial, porque fui nombrado. Agregado cultural en Bruselas, que era para Cuba como la otra cara de la luna. Era una manera amable de alejarle a usted. El... Sí, de alejarme porque comenzaban a, a agruparse alrededor mío cuando había dejado yo de ser director de Lunes de Revolución los colaboradores de Lunes de Revolución y los firmantes de este manifiesto en contra de la prohibición de PM. Y allí en, en Bruselas estuve tres años. Entonces regresé a Cuba por la muerte de mi madre en 1965. Y realmente me asombró el cambio tan grande que había dado La Habana. Es decir, era una ciudad con una cierta tristeza. La gente parecía como una suerte de zombies. Es decir, no había una vida exterior plena como la que yo había dejado antes de irme para Bruselas. Y esto me hizo decidirme que yo no podía vivir más en Cuba. Y así solicité el permiso y, y dejé más o menos con un buen grado oficial. A la Cuba de Castro. Y vine a vivir a España durante nueve meses, porque aquí se iba a publicar mi libro Tres Dices Tigres, que en ese tiempo estaba prohibido por la censura. Y luego, después de que yo le hice algunas alteraciones, fue admitido y se publicó aquí definitivamente por Seis Barral en Barcelona. Esa ruptura suya con la Cuba de Castro fue una ruptura, en cierto modo, pactada, una ruptura abierta, aceptada y admitida por ambas partes. Sin mayores violencias, quiero decir. Sí, inclusive ellos me pagaron los, los pasajes para mis sí, hijas y para mí de regreso a Europa. Y durante un tiempo hubo una, una cierta uh, entente entre el gobierno y yo. Es decir, yo me dediqué a escribir en Inglaterra, escribí guiones de cine, después que dejé España en el año 66. Pero había una cierta inquina de ciertos elementos dentro de la revolución hacia mí. Y fue en 1968 cuando la muy importante revista Primera Plana vino a hacer una serie de entrevistas a escritores a latinoamericanos que vivíamos en Europa, que yo expresé por primera vez mis, mis contradicciones con respecto a la Cuba de Castro, es decir, donde expresé por primera vez el encuentro que yo había tenido con esta Habana triste y desapacible y fui expulsado como consecuencia de la unión de escritores y artistas de la cual yo era todavía vicepresidente y declarado traidor. Esto resultó bastante cómico porque en realidad yo hacía rato que había decidido abandonar a Cuba porque a mí me interesa más que nada la libertad y eso es lo que he encontrado en Inglaterra es decir Londres es para mí una de las ciudades más libres del mundo. Piensa usted señor Cabrera Infante que usted ha traicionado a la Revolución cubana o que la Revolución cubana le ha traicionado a usted y a los demás cubanos? ¿Qué piensa usted en definitiva yo, hoy que está donde está? Yo pienso que la Revolución se ha traicionado a sí misma. Y que Fidel Castro ha sido el Robespierre y el Napoleón de la Revolución, de que su afán de poder lo ha llevado a adoptar el comunismo. Cuando si hubiera surgido como líder el revolucionario en 1939, quizás se hubiera aliado al fascismo o al nazismo para mantenerse en el poder. Usted, hijo de comunistas, de los fundadores del Partido Comunista de Gibara, y en cierto modo, eh, si no del todo comunista, por lo menos inscrito dentro de la revolución castrista, hoy se siente alejado de Bueno, en realidad, yo nunca, fu nunca fui comunista. Como yo conocí el partido por dentro, como mi mis padres me llevaban a reuniones clandestinas cuando yo era niño. A mí nunca me gustó la imagen que proyectaba el Partido Comunista Cubano, que era un partido muy estalinista. Y así nunca fui comunista, a pesar de que mi padre trabajaba en el periódico comunista, el Periódico Hoy, y mi madre era también comunista. Pero la revolución, en un principio, a la que yo di todo mi apoyo, no era una revolución comunista. Era una revolución que se presentaba más o menos liberal, liber liberalizadora, que iba a poner en práctica la constitución que Batista había abolido. Es decir, toda una serie de medidas que el pueblo cubano estaba en un 90, no, 95% de acuerdo. Lo que ocurrió después fue un trastrueque verdadero de estas ansias del pueblo cubano. ¿Se sitúa usted entonces en una posición abiertamente liberal y democrática? Absolutamente. Y fundamentalmente anticastrista. Muy bien, vamos a hablar entonces de este libro, que es el libro que hace que el nombre de Cabrera Infante se catapulte un poco a la gran curiosidad por la literatura en castellano tres tristes tigres del cual hemos hablado. Obtiene el premio Biblioteca Breve. Había tenido otro título con anterioridad. Sí, se llamaba Vista del Amanecer en el Trópico y era un libro en el cual eh, se confluían La Habana Nocturna con unas viñetas de la violencia en épocas de Batista y con uh, aspectos de la lucha en la Sierra Maestra. Cuando yo reíse el libro... Eh, lo rehice porque yo no estaba ya de acuerdo con esa, esa forma del libro, es decir, yo, el libro aparecía como si yo acusara a la vida nocturna, a la vida libre, con estas viñetas de la época castrista. Y así el libro surgió, eh, se convirtió en una forma de experimento sobre la forma novela, en una gran uh, lucha con el lenguaje, en una construcción y destrucción de las palabras. Pasó a ser un libro estrictamente y literario. Y el título Tres tigres Tigres era el título más abstracto que yo podía encontrar. Fue por eso que se lo di al libro. ¿El libro fue reelaborado varias veces? Fue reescrito por mí varias veces, es decir, yo readopté el formato que tenía el libro cuando yo comencé a escribirlo en Cuba en 1961. Y tomé la parte de la, la, la biografía de una cantante negra popular que pasa de ser una desconocida a llegar a ser una gran estrella, y se llama precisamente en el libro La Estrella. Y hubo una gran labor de reconstrucción de mi parte, que yo completé aquí en España en 1965-66, así el libro me tomó cinco años en hacerlo. Desde el punto de vista de la técnica literaria, ¿qué elementos, visto ahora ya desde lejos, después de los años transcurridos, descubre usted que funcionaron de una manera... Eh, más brillante en, la, en el juego de, de los personajes y de la acción de esta novela. Bueno, hay en el libro realmente una galería de voces. Había un intento de atrapar la voz cubana la voz de la calle, de la radio, de la televisión. Sobre todo esa forma de hablar que tienen los habaneros, que es una forma esencialmente cubana. Atraparlo por me, atrapar esa forma por medios literarios. Eso se consiguió a lo que parece. Yo creo que sí, yo creo que sí, que es una novela que ha elevado el, un dialecto, el lenguaje cubano, a una forma literaria. El ¿Lenguaje cubano que es un lenguaje lleno de color, por otra parte? Sí, muy, con, con mucho colorido, con una gran. Es decir, yo pretendo conservar parte de esa forma de hablar cubana, comiéndonos las heces, eh, hablando muy atropelladamente, con una gran rapidez. Con una gran alegría casi siempre. Exactamente, y eso yo creo que está en, presente en el libro. Muy bien, pasemos a otro de los diversos libros de Guillermo que tenemos por aquí. Ese título que hemos encontrado antes, en lo que había de ser Tres Tristes Tigres, lo hallamos de nuevo más adelante en un libro nuevo, que en realidad es un libro de relatos, de relatos con un, con un tema unitario. Uh -huh. es, es en realidad una forma de ver la historia de Cuba, a través de la violencia en la historia de Cuba desde antes del de desembarco de colón es decir la violencia que tenían los primitivos indios que habitaban en cuba eh, la violencia que les era impuesta a estos indios que eran de una naturaleza muy mansa por los indios caribes que eran inclusive antropófagos luego después viene la violencia de la conquista española por, por cuba la, después del descubrimiento aparece la violencia eh, bajo la colonia entonces surge de nuevo la violencia en las luchas por la independencia de Cuba en el siglo pasado. Luego sigue la violencia republicana que era tan violenta como la violencia colonial, y después terminamos con la violencia de Batista y finalmente la violencia actual, que, el que hace que el libro termine con una serie de testimonios de cómo es la vida hoy en Cuba. Hay una cosa que llama la atención del lector de Guillermo Cabrera Infante, que es un cierto gusto por la imitación, más bien casi por la parodia, de los grandes escritores cubanos. Estas, estas parodias tienen un lugar predominante en Tres Tizes Tigres, es decir, allí yo parodio a seis escritores cubanos, inclusive a José Martí, a Lezama Lima, que entonces no era un escritor tan conocido como ahora, a otro gran escritor cubano que se llama Virgilio Piñera, a una gran escritora cubana que se llama Lidia Cabrera, que es posiblemente... El mejor escritor cubano, o al menos el autor del que yo considero mejor libro cubano, a Alejo Carpentier, que es un escritor francés que escribe en español, y a Nicolás Guillén finalmente. Así en la paz como en la guerra es un libro de relatos publicado en La Habana en 1960 que tiene una segunda edición en España en, en el año 71. Sí, este libro fue escrito bajo la dictadura de Batista y no lo publiqué hasta el segundo año de la revolución. En esos años había una gran curiosidad, no solamente en La Habana, sino en el mundo entero, por todos los jóvenes revolucionarios, eh, los jóvenes escritores e intelectuales que estaban, en cierto modo, asociados a la revolución de, de Castro, que creo que ha sido una revolución vista con general simpatía en todas partes. Hablo de los comienzos, sí, estamos hablando del momento... Por supuesto. El momento en que están los barbudos teniendo, teniendo una etapa estelar y de enorme popularidad. ¿Acaso eso pudo influir también en el éxito que tuvo este libro cuando apareció? Yo creo que sí. El libro tuvo un gran éxito porque tuvo tres uh, ediciones sucesivas en tres meses a partir de su aparición. Era un libro que describía por primera vez la lucha en la Sierra Maestra, en las ciudades contra Batista. Y mechado entre estas descripciones, muy breves, lacónicas, casi viñetas se podrían llamar, había fragmentos de la vida en Cuba bajo Batista y antes de, ba antes de Batista. ¿Conoció usted a algunos otros de los famosos nombres, de los famosos personajes de la revolución? Sí, yo conozco a Fidel Castro desde el año 48. Es decir, él solía asistir a una especie de peña literaria que había en una esquina banera. Él forma, formaba entonces, aunque a él no le gusta que le recuerden este pasado, formaba entonces eh, parte de uno de los grupos de acción, que era una especie de pandillas que se mataban entre sí. Y él formaba parte de una de estas pandillas. Y estas pandillas, cosas curiosas se congregaban alrededor del llamado paseo del prado en la habana, frente a la peña literaria, en el café Le el salón cristal. y no, aunque no, no se hacían nada en público, estos, estos gángsters se miraban siempre con malos ojos y fidel castro se aproximaba mucho a la peña literaria. entonces, por supuesto, no tenía barba, tenía una barbilla fugitiva más bien. y siempre estaba de, de traje, es decir, siempre llevaba un saco bajo el cual ocultaba la, una pistola. Y lo volví a encontrar en el año 59 cuando yo hice junto con otros periodistas todo el periplo que lo condujo a Washington, a Nueva York, a Canadá y después por América del Sur. ¿Conoció usted a Cienfuegos? Sí, era el más simpático de los líderes revolucionarios, el más simpático de los guerrilleros. Y fue, es decir, fue lamentado por mucha gente en Cuba que muriera en circunstancias tan extrañas. ¿Qué opinión tiene usted del Che? Era un hombre excesivamente autoritario, muy argentino, es decir, muy, muy poco cubano, bastante rígido y muy contradictoria figura. Es decir, en principio él se unió mucho a los comunistas locales y después terminó más bien en conflicto con esos comunistas, los comunistas oficiales del entonces llamado Partido Socialista Popular. Y su ida de Cuba fue una ida en la cual él no se fue en muy buenas migas con Fidel Castro. Es decir, él decidió emprender esta aventura guerrillera que le fue fatal en América del Sur como una salida a sus problemas cubanos. Es decir, él ya no tenía más nada que hacer en Cuba. Raúl. Raúl Castro un, era un hombre en, con el cual se podía hablar más que con Fidel Castro. Es decir, Fidel Castro tenía la tendencia de no oír a nadie, o sea, hay que oírlo a él todo el tiempo, mientras que con Raúl se podía dialogar. Pero en sus últimas fotografías se me parece cada vez más a un dictador latinoamericano. Raúl eh, ha sido un hombre o, o por lo menos durante el ejercicio de su de sus funciones ha sido un hombre muy atento con los visitantes extranjeros, un hombre además de una gran puntualidad, sí, de eso. una de una cortesía quizá exquisita aunque un poco fría. Eso parece, sí. Ha dado una sensación siempre completamente distinta, una imagen que no tiene nada que ver con la de Fidel. E inclusive no tiene barba, ahora lleva un bigote muy latinoamericano. Desaparecieron los barbudos ya. Sí, en cierta forma llegaron a desaparecer. Desaparecieron, sobre todo el, al principio, lo que se llamaban los melenudos, que tenían no solamente como Camilo sin fuegos la barba larga, sino el pelo largo. Ya desaparecieron desde 1959, y a partir de ese momento no se veía como muy bien a la gente que no había participado en la lucha de la Sierra Maestra que se dejara crecer la barba. Había una contradicción aquí de, de la, la imagen ofrecida por Fidel Castro y los otros barbudos. Este libro es un libro también sorprendente. Ese es un libro inglés, es un libro todo compuesto en Londres y mayormente dedicado a Londres. Es decir, hablo del Swing in London, en el que yo participé porque llegué a Londres en el año 66, cuando estaba en plena efervescencia, cuando los Beatles eran un fenómeno mitológico. Y describo ahí su grandeza y caída. En el primero de los ensayos, hay también un ensayo dedicado a la literatura de Corín Tellado. A la que yo llamo pornógrafa inocente. Hay también un capítulo dedicado a mi gato, que es el centro de nuestra casa, es casi un gato religioso, un gato egipcio, que se llama Offenbach. Creo que tenemos unas fotos por ahí de la casa y del gato, que en algún momento, no sé si las habrán visto o las verán nuestros espectadores. El, se llama Offenbach. Offenbach. ¿Y? Es un gato muy curioso, es un gato siamés que nos prestaron un día, es decir, una amiga nuestra. Uh, había obtenido este gato como un regalo y ella venía a España y no podía traerlo porque hay unas leyes muy estrictas con respecto a la introducción de animales en Inglaterra y decidió dejarlos, dejarlo con nosotros. Entonces, cuando ella regresó dos semanas más tarde, se había dado cuenta de que el gato, que era muy joven, tenía apenas dos meses, había encontrado a la familia que estaba destinado y nosotros, a, a nuestra vez, habíamos encontrado el animal que iba a convertirse en el centro de nuestra casa. Y Offenbach es un gato muy curioso porque suele inclusive hacer bromas conmigo. Es decir, yo tengo una silla en la cual yo me siento a leer los periódicos después del almuerzo. Y él siempre a esa hora se sube en la silla y me toma el puesto. Entonces yo hago como que lo saco de la silla violentamente y entonces viene Miriam Gómez y me regaña a mí por portarme así con él. Y él acepta muy de buen grado que nosotros hagamos esta especie de, de teatro con su posesión de la silla. ¿Por qué cuando habla de su esposa, Guillermo, de, habla de Miriam Gómez en vez de decir mi mujer o mi esposa? Porque ella tiene una entidad aparte de la mía, es decir, ella era una actriz conocida en Cuba, ella fue protagonista de la primera película hecha después de la Revolución, y siempre me acostumbré a llamarla por su nombre y su apellido. ¿Y ella cómo le llama a usted Guillermo? Guillermo, no, ah. Guillermo solamente. <laughs> Bien. ¿No ha habido hijos en este segundo matrimonio? No, ninguno, no. no Me ha he dedicado a, a educar a mis hijas del primer matrimonio, que están conmigo en, en Inglaterra. ¿Y la vida en Londres no es como muy, como muy diferente de la vida tradicional de un cubano acostumbrado a la, a la caricia del sol? La... Nosotros, especialmente Miriam Gómez y yo, le echamos mucho de menos al trópico. Y nos sentimos en Londres eh, apesadumbrados por la cantidad de días grises y días nublados y días con lluvia que hay en, en Londres no hablar del frío que es húmedo y desagradable pero esto me permite a mí también un recogimiento que es muy bueno para trabajar es decir cuando no hay la excusa del sol afuera brillando y que uno tiene deseos de salir y tomarlo un poco yo me siento en esos días grises a escribir y lo hago mucho mejor que lo hacía por ejemplo en Cuba cuando yo perdí tanto tiempo con la política y con las mujeres con las mujeres, usted cree que fue perderlo también? Sí, en cierta forma, y precisamente este libro mío, esta próxima novela mía, que se llama Cuerpos Divinos, es una tratar de describir esos años en que yo me dedicaba más bien a la persecución de las mujeres que a ejercer mi oficio literario. ¿Qué años eran esos? Esos es los años 1957, a partir del 57 hasta el año 61, cuando me casé definitivamente con Miriam Gómez y cuando me hice un poco más serio. Ahí cerró usted la puerta a todas esas cosas que usted considera que eran pérdidas de tiempo. Sí, ahí comencé a abrir mi biblioteca y a cerrar la parte de mi vida erótica. Y creo que ha llegado el momento de que hablemos de este libro, que es un libro ciertamente... Bueno, todos los libros de Guillermo son libros originales, hay una personalidad literaria muy singular y muy profunda en Guillermo, pero yo creo que este es el más sorprendente de todos los libros. Hay que comenzar por explicarle al televidente el título, porque es un doble título. Se puede leer como Exorcismos de Estilo o Exorcismos de Estío. Es un libro de fragmentos, de parodias, de pequeños poemas, de palíndromos. De alteraciones del lenguaje, de juegos con el lenguaje, con la literatura, con las formas de la interrogación en ciertos uh, tratados de perspectiva literaria. Hay inclusive una página para ser quemada viva. Y el libro está dedicado a una misteriosa Carolita C.C., que es sin embargo mi hija menor. ¿Por qué no nos lee alguna de las cosas del libro, Guillermo? Bueno, estos son unos poemas que en realidad no construí yo, sino que son poemas tomados de poemas famosos, inclusive de un poema de San Juan de la Cruz, pero... y de otros poemas ingleses. Eh, por ejemplo, hay un, un fragmento que se llama Frase famosa, frase y famosa, escrito con pH, que dice. No hay frase famosa ni última ni primera que me levante el ánimo tanto como aquella en que puedo ver una i entre dos comas, así, pieles y pies. Y como era de esperar, así, y soy feliz, soy feliz, soy feliz cuando veo unas comas y una i. Como botón de vuestra es suficiente para que ustedes hagan una idea de lo que son estos ejercicios, estos experimentos, estos exorcismos de estilo o de estío, según se quiera o acaso de las se, dos de, maneras, se deba pronunciar o acaso se deba pronunciar y ahora estamos entonces en un momento en que guillermo prepara una novela que me imagino que piensa que es una novela con una gran fuerza bueno será un libro confesional es decir eso me ha llevado a que sea un libro bastante extenso tengo 500 páginas escritas y voy por la mitad del libro así que pienso que sea un libro mucho más voluminoso que mi primera novela y he tenido que interrumpirlo, lo interrumpí a fines de diciembre para comenzar a escribir otro guión de cine en enero, que ahora recién acabo de terminar de completar en Londres. ¿Cuántos guiones hasta hoy? Bueno, he escrito varios guiones. Escribí uno para Joseph Losey, basado sobre la novela Debajo del Volcán, que no se ha hecho y parece que no se irá a hacer porque Losey ha perdido los derechos de la novela original. Hice un guión primero de una película que se llamaba Wonder Wall o La pared maravillosa, que era una especie de parodia de los años del Swing in London, que tiene música de George Harrison, uno de los Beatles, pero que fue un fracaso la película porque fue lo peor que puede hacer una película, una película cómica que no resultaba cómica, nadie se reía con ella. Y el guión, a mi juicio, fue traicionado por el director, que era un director novel. Luego, después escribí una película, un guión llamado Vanishing Point en inglés. Que ¿Esa película se, se vio aquí con otro? Se vio título. en España con, sí. un, uh, creo que se llamaba algo así como Punto Cero uh -huh. o Punto de Partida. En realidad, el, el título que debía tener en español era Punto de Fuga. Esta película fue filmada en, 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 en California, es decir, parte de ella en California, en los estados de Nevada, de Colorado, de Nuevo México. Y yo fui por primera vez, y creo que soy el primer escritor latinoamericano que va a Hollywood como escritor. Y fue para mí una experiencia fascinante, es decir, yo me quedé desde ese día encantado con la ciudad de Los Ángeles, a pesar de que es una ciudad tan diferente a Londres, donde uno tiene que moverse con un automóvil siempre por las grandes distancias. Pero también me encontré con el viejo Hollywood y allí eh, tuve un encuentro con uno de los grandes mitos eróticos del siglo, es decir, con May West. Pude conocerla personalmente. Ella estaba en una especie de caravana dentro del estudio y cuando me la presentaron yo le dije galantemente que había venido desde cuba para conocerla y esto le gustó mucho ya May west tiene ochenta y tantos años y ella trataba muy de una manera muy digna de protegerse de que no se le viera el vientre porque estaba sin corsé es decir un corsé con, que se pone para cuando actúa que la obliga a caminar muy despacio es decir, le tomaba unos, los 20 metros que había entre la cámara, donde, donde ella tenía que hacer su número, que era un número de playback, una canción que ella cantaba, acompañada por un coro de negros, y le tomaba como unos buenos minutos atravesar todo el estudio. Y este fue para mí un gran encuentro, porque Mae West es uno de mis mitos, es uno de los mitos en el cual el erotismo se confunde con el humorismo. ¿De alguna manera se siente Guillermo Cabrera Infante inscrito en lo que se ha dado de llamar el boom latinoamericano? Bueno, esto ha sido una, una etiqueta que le puso una revista argentina a el, lo que fue el auge de la novela latinoamericana. Yo nunca me he sentido muy partícipe de ese grupo. Es decir, ha sido más bien un he estado un poco afuera, una especie de outsider, más bien que alguien dentro de ese grupo. ¿Es usted más bien un francotirador, un solitario? Un solitario, sí, y así prefiero verme. Y para el mañana, ¿se ve usted mejor dónde? ¿En Londres? ¿En Madrid? ¿En Los Ángeles? ¿O otra vez en La Habana? Bueno, La Habana en realidad es una ciudad que no existe más que, más que en la nostalgia, en los sueños y en la literatura para mí. No creo que haya, haya un futuro regreso a La Habana. Hay posiblemente una posibilidad de viajar a Los Ángeles y tal vez me establezca allí para cambiar un poco del aire de Londres. Ya llevo 10 años viviendo en Londres. Y creo que en realidad esa etapa de mi vida, aunque Londres es una, una ciudad que por su libertad, es decir, cada vez que me tropiezo con un policía londinense y veo que no lleva armas, me siento muy bien. Y me doy cuenta de que es una ciudad en donde uno goza de privilegios extraordinarios. Lo que sí parece que está bien claro es que Guillermo Cabrera Infante es una personalidad literaria distinta, singular, original, llena de atractivo, de fuerza, que es por otra parte en este momento, como está muy claro, uno de los guionistas predilectos del, del, del cine de Hollywood, y que tenemos que esperar muchísimas cosas de Guillermo, entre las cuales nos gustaría que de vez en cuando no se olvide de nosotros y aparezca por España para que tengamos el placer de seguir arrancándole un poco dolorosamente estas confesiones que a él le gusta tan poco prodigar y que, sin embargo, tanto sirven para que aprendamos a estimarle y a quererle mejor.